¡Ay, no! Pero, ¿qué pasó aquí? ¿Qué ocurrió? ¡Pobre chico! Es una herida grave. Gracias, Son Chao. Aunque no entiendo. Estabas tratando de impresionar a Esco, ¿cierto? Tienes que entender que no todos pueden hacer lo mismo que tú. Ay. Tengo que recordarles a ambos qué es lo que está en juego. Ay, no, no, no es necesario. Díganme. Lo que ocurriría. Bueno, si no atrapo al unicornio alado antes de la próxima luna llena, perderé todo y no me convertiré en miembro de la comunidad élfica maligna. ¿Y yo me tendré que quedar por siempre con esos despreciables elfos? Muy bien. Bueno, veo que sus pequeños cerebros lograron guardar alguna información. Entonces, ¿por qué tardan tanto? Son las alas, maestro. Si el potro se quedara en el suelo, yo ya lo habría atrapado. Pero él siempre está aleteando sus alas. Entonces consigue un corcel con alas y equilibra el campo de juego. ¿Acaso tengo que pensar yo en todo? Un corcel alado. Claro, solo soplaré mi silbato para corceles con alas y se amontonarán en mi puente levadizo. Los dragones. ¿Dragones? Hay dragones en Centopia. Yo dirigí a varios por órdenes de Pantea, aunque es tardado domarlos.